Recorrem la província de Castelló per descobrir els millors plans per a aquestes festes de Setmana Santa i Pasques. La primera parada la fem a la muntanya, a Navajas. El Salt de la Nòvia ens mostra un racó extraordinari, la Cascada del Brazal, que vessa les seues aigües en un paisatge d'erosionada roca. D'allí ens anem a conèixer els anomenats Los Huertos, vivents d'estiu de la burgesia valenciana amb més de 100 anys d'història que s'obriran a la llum en la visita teatralitzada de la Belle Époque. Las principales edificaciones que podemos ver en esta visita son edificaciones de finales del siglo XIX, más o menos principios del XX. Suelen ser de dos plantas, la parte de abajo suelen albergar las zonas comunes y la primera planta diríamos que es donde se construyen las habitaciones para dormir tanto los señores como el servicio que traían desde Valencia en esas ocasiones. Incluso hay casas que conservan los muebles, las lámparas, las paredes, los techos, todo exactamente igual como cuando se construyó esa casa. Ara fem una visita gastronòmica a Viver per a saborir el seu deliciós olí fet a base d'oliva de varietat autòctona, una joia d'or líquid. Desde la cooperativa de Viver lo que elaboramos es un aceite virgen extra elaborado en frío, que es el que denominamos lágrima. Su característica principal y su apuesta principal es que incorpore lo que llamamos el sabor del territorio, es decir, es esa variedad singular, la Serrana del Palancia, y elaboramos una línea de cosmética, cosmética natural basada en las propiedades del virgen extra, en la que se han eliminado pues, todos los componentes artificiales o químicos. I de l'interior a la costa, a Moncofa trobem meravellosos indrets per passejar a vora mar estos dies de Pasques. I també per gaudir de la cultura junta a la Mediterrània, visitant una exposició de Juan Plasencia sobre el viatge d'uns immigrants romanesos d'Espanya al seu país, un esperat reencontre. És el moment exacte, el verano, que esta mujer y sus dos hijos volvieron otra vez, después de muchísimos años de inmigración y de no poder estar en contacto con su familia, a volver a ver un poquito ese lugar que les vieron hacer de alguna manera. No podem anar-nos de Moncofa sense tastar un element fonamental, les tradicionals mones de Pasqua. Pues así en este establiment tenim una varietat de mones molt àmplia. Trobem unes que són rellenes de cabell d'àngel, enanous i llema tostà. I per damunt, fruta confita. I després, per als més menuts, també tenim les mones de la mateixa pasta de pan quemao en el típic ou de Pasqua, que és d'ou dur, i la mona de Pasqua banyada de xocolata, primordial per les pasques, per aquests dies. Amb estos deliciosos i típics postres, segur que les nostres festes encara saben millor. Bon profit i a disfrutar de tot el sabor de la província de Castelló.